Una patrulla de la Dirección de Seguridad Pública terminó dentro de un establecimiento, debido a que presuntamente el conductor venía distraído, aunado a una falla mecánica que hizo avanzar a la unidad. El hecho se dio en horas de la madrugada cuando la unidad 206 realizaba un recorrido de vigilancia y al llegar al comercio, al pretender estacionarla, el oficial se le atoró el pedal del acelerador con el freno y al querer frenar salió intempestivamente estrellándose contra los cristales de la tienda. Al sitio arribó la aseguradora para hacerse cargo de todos los gastos que generó este accidente, donde por fortuna no resultaron lesionados más que daños materiales de mayor cuantía. Con edición de Wilber Villagrana, información e imágenes de Hermilo Casanova, Telemar, Noticias.